Radio Capital, tu opinión importa. Esto se va a poner bueno. Radio Capital presenta a sus conductores más inquietos. Jesús y Mariela. Jesús Denis y Mariela Patrín. Con esta parejita no hay pierde. Adelante, señores. Gracias a Bedisure, mucho más que una alarma. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Claro. Ah, va, que suene. Para, si no la paraste ayer, así fue. Solo le pido a Dios. Acá viene la copia. Que la mano me sea indiferente. Ahí viene el monstruo. Ah, la primera letra negra, sí. Oye, pero qué inicio de Poppy, ¿no? ¿Viste el camioncito que se paseaba horas antes del debate por la sede donde fue este? ¿Viste que había un camioncito que decía el gran debate? Estaba la foto de Alan y la foto de Poppy con su nariz de payaso. Bueno, ¿eh? Vamos a hablar. Quien se vino en narices fue otro, creo, ahí, ¿ah? Qué fuerte. Bueno, de hecho, a pesar de ser un debate pésimamente organizado, mal estructurado, con los tiempos muy mal manejados, esa maldita franja que le salvó la... Que salvó la respuesta de Mendoza, pero por... De hecho, mira, te diré que a mí no me gustó el debate. Yo tenía muchas expectativas. Todos, ¿eh? Todos, creo, como todos. Pero cuando empezó, la verdad que se me hizo acartonado, aburrido, infructuoso, estéril, ¿no? Porque finalmente, para empezar, no fue un debate, ¿no? Tenías 2 minutos para hablar, decir 4 cosas, que en realidad, ¿quién profundiza un tema en 2 minutos? O sea, ¿es quién va a gobernar un país o quiere gobernar un país y en 2 minutos no le alcanza para nada? 30 segundos para responder un planteamiento. No. En fin, a mí se me hizo aburrido, se me hizo, como te digo, estéril. Y bueno, salvo algunos momentos cumbre en los que, claro, todos estuvimos pegados al televisor, ¿no? Porque ocurrían cosas que bueno... eran muy esperadas, ¿no? Por ejemplo, el encuentro entre Fernando Olivera y Alan García, sí. Que a mí me dio muchos nervios. Se puso algo incómodo, de hecho, lo comentábamos fuera del aire, es como cuando estás en una reunión con tus amigos y de repente una pareja empieza a pelearse y tú no sabes dónde poner la cara. Más o menos sí. Un poco la sensación de qué está pasando. Ahora, ¿qué pasa, no? Que este enfrentamiento entre Olivera... Bueno, enfrentamiento ni siquiera, ¿no? O sea, los insultos y toda la serie de cosas que le dijo Olivera a Alan García también han dividido el país ahora, ¿no? Porque hay quienes dicen, bueno, qué mal que el Jurado Nacional de Elecciones haya permitido una andanada de insultos semejante. Y hay otros que dicen, gracias, Poppy. Por fin le dijiste a Alan lo que yo toda la vida había querido que alguien le diera, sí, en su cara. Hay una sensación partida sobre eso. Hay una sensación, un corazón partido del país con respecto al tema de Alan García y Olivera. Sí, pero bueno, vamos. Y Jesús Vélez, y esto es Capital, donde tu opinión importa. Así que llame y participa al 212-5353, al 0800-24802 y @capital967. Y para esto, para ver qué frase te impactó, cuáles fueron los momentos que más o menos te gustaron en el debate de ayer, está con nosotros Gonzalo Banda, analista político e investigador del Centro José Luis Bustamante Rivero de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Todo eso. ¿Qué tal, Gonzalo? Ahora, ¿cómo estás? Hablando del tema de Olivera y Alan, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema? El problema no es el mensaje en sí, ¿no? Porque efectivamente podrían ser ciertas algunas de las cosas que se le dijeron, quitando en realidad los insultos y los agravios. Podría ser verdad algunas de las cosas, o podríamos estar de acuerdo con algunas de las cosas que él dijo. Pero el problema es el mensajero. Cuando quien te dice esas cosas... Cuando quien pontifica sobre moral, buenas costumbres y política del bien es Fernando Olivera, ¿no? Con los antecedentes que él tiene, un poco que la cosa se convierte en un bluff, ¿no? En una especie de función de circo. Una lavada de cara que no fue tal. O sea, Olivera buscó venganza. O sea, así es sencillo. No. Y
de la catadura moral de Fernando Olivera, te dice esas cosas, yo no sé si al final lo tomas casi casi como una condecoración. ¿No? O sea, caramba, Olivera es un tipo que ha agarrado portazos a una periodista en, claro, en cuando fue este parte del gobierno que, de Alejandro Toledo. Que por cierto, no, no sé si presentó el resultado del examen toxicológico cuando le pidieron arrancarse el mechón de cabello cuando no, fue ministro de Justicia. No, nunca lo presentó tampoco. No, y finalmente, mira, eso sería parte de su vida privada. Si él quisiera no, pero consumir lo que quiera consumir, una es su para, problema. Para, ¿no? Para ese tema, cuando era ministro de Justicia. Claro, es que su conducta era desenfrenada. Entonces, claro, surgió esa leyenda negra con respecto a él, pero... en fin, yo creo que cuando el que da el mensaje es una persona descalificada moralmente, el mensaje se desinfla, ¿no? Sí, lo que pasa es que Poppy Olivera fue en estado kamikaze ayer al sí, debate. Sí, autodestrucción porque, total. Exactamente, porque él sabía que este debate no lo iba a ganar y no iba a tener la más mínima intención de posicionarlo en la agenda política. No le interesó hablar de no, propuestas. No, no, porque él sabía que no tiene el respaldo ciudadano. Entonces fue a matar y a morir. Exactamente. Es como la canción de David Bowie, ¿no? Él quiso ser héroe por un solo día. Exacto. Así es, ¿no? Entonces creo que él era muy consciente de que ese era sus, esos eran sus minutos ese de era fama su papel, en esta elección. Ese era su papel. Y lo agradeció mucho, ¿no? Entonces, claro, como ustedes dicen, ha habido una polarización después de Olivera. Entonces, claro, los amigos apristas dicen que para qué, no debió hacer eso, que simplemente se dedicó a atacar. Y fujimoristas. Sí. Y en cambio, existen otros que donde el antiaprismo es muy fuerte. Así es, sí, que efectivamente han alabado esta especie de inmolación de Poppy, ¿no? Y como siempre, el tema García, como el tema Keiko, siempre van a dividir mucho al Perú, porque los dos partidos más importantes del Perú son el antiaprismo y el antifujimorismo, ¿no? Gonzalo, vamos a hacer una pausa y continuamos después. Gracias. Regresamos aquí en Capital. Radio Capital. Esto es Capital, donde tu opinión no nos es indiferente. Como de, por si acaso, tu opinión importa. Como el monstruo grande que pisa fuerte. Que pisa fuerte. Antes, ¿me habrán visto cara de pulpo? Qué nervios. Hay un detalle. Le mando un abrazo a mi amigo Roberto Bustamante Bento, alias El Morsa, que ha publicado en su blog todo el discurso de Poppy, de Fernando Olivera, el intro de ese debate, y a Alan García, o se le acusaría como el caso del enriquecimiento ilícito, el caso BCCI, Mirage, el tema de Rodrigo Franco, el asunto de la masacre de los penales. Cada uno de los puntos que tocó Olivera en su speech de intro son vinculados por este gran artículo del Morsa para señalar la historia de cada una de estas partes controversiales del gobierno de García, de la persecución luego cuando llega Fujimori, de lo ocurrido en el 2001, del 2007, 2008, el baguazo y todo lo demás. Bueno, sí, creo que a Poppy le faltó tiempo, ¿no? Sí, ha sido como una especie de sesión de psicoanálisis de mucha parte del electorado peruano. Son 30 años guardados. Así es, entonces pues, hicieron una catarsis bien, sí, claro, bien dura. No se midió. Así es. Pero, ¿qué? O sea, digamos, en el tema del debate, eso no ayuda. O sea, evidentemente, no ayuda. Olivera, fuera de eso, no tuvo mayor propuesta. No le interesaba. No le importaba presentar ninguna propuesta, ¿no? Así como es. Como dices tú muy bien, Gonzalo, ya él sabía que no iba a ganar ni un solo punto en el debate. Exacto. Y lo único que hizo fue ir a morir y a matar. Así es, y hay que reflexionar mucho sobre morir, la institución matando. Del debate, ¿no? Porque el debate, por ejemplo, una democracia como la norteamericana es una institución muy respetada, donde en verdad los candidatos se toman muy en serio esa participación que es extensa, que no es tan planificada. Donde que no es uno solo, para así empezar. Así es, son ¿no? varios, y donde la temática es muy diversa y hay una interacción muy fuerte de los candidatos que sí te permite elegir al mejor. Aquí, bueno, esto ha sido una especie de pantomima armada para que haya un show mediático. La verdad que sí, parecía un circo, ¿no? Mal armado. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Eduardo. Eduardo, hola, bienvenido. Hola. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal? Saludos. Mire, yo diría que con respecto a Poppy, si lo tuviera Alan García en su frente, se lo diría, pero tú sabes que está rodeado de sus búfalos. Sinceramente dijo lo que todo lo que dijo es verdad, y creo que es el 10% de que es innombrable el hecho al país. Claro, hay gente que no se atreve a decírselo, pero es el sentimiento que muchos peruanos tenemos con esta persona, que me la hizo, yo realmente su gobierno la pasé recontra mal, hasta tuve que comer galletas de agua durante 3 días porque no había nada.
tanto que critica a Venezuela, que Chávez, acá en el Perú fue dos o tres veces peor. Ustedes, muchachos, ustedes son, yo tengo 40 años, ustedes son casi de mi edad. Pero al menos yo sí la viví, a mí no me lo han contado, a mí no me lo dijo ni mi papá ni mi mamá. Yo lo vi, yo vi en ese tiempo cómo mujeres lloraban. En ese tiempo mis padres, claro, ahí teníamos dinero porque tampoco no eran muy pobres, pero con billete en la mano teníamos... Ver, claro, Eduardo, pero fuera de eso, ¿tú hubieras votado por Olivera? No. No, para nada. Él ya sabe que era como un él fue solamente a dar el bacatazo final muy para bien. Ver qué sucedía. Listo, Eduardo, muchas gracias por la llamada. Era un poco la misión. Y era un poco, no sé, lo que muchos esperaban de Miguel Hilario en un momento. Sí, cuando claro. Se esperaron que iba a enfrentarse a Keiko Fujimori en el debate y Miguel Hilario... como que desaprovechó un poco la ocasión. No, sí. Le lanzó una pregunta un poco dura también. Sí, pero bueno, pero Poppy sí fue muy vertical. Hilario, creo que la falta de cancha política le pasó... Cuando le preguntó lo que le preguntó, le lanzó una sonrisa graciosa, sí, ¿no? Sí. ¿Por qué debemos ganar por ti? Así es, así es. Después de decirle, era casi una coquetería. Claro, su después pregunta. Que su padre participó en los gobiernos más corruptos del mundo, ¿por qué hay que votar por ti? Así es. Exacto. Sí, un poco raro, ¿no? Pero, o sea, como que le faltó un poco más de impacto. Claro. Y Keiko aprovechó muy bien. Como eso. Que arrancó bien, pero el cierre no sé si aguadito, ¿no? Claro. Aguadito. Expertise política que sí tenía Poppy Olivera. Poppy Olivera ha sido cuántas veces parlamentario, cuántas veces le ha hablado de tú a tú a Alan García. Sí, claro. Hilario era su primer, digamos, mega evento. Entonces, sí. En ese sentido, le tembló un poco la voz. ¿No? El revés de derecha de Keiko para contestar no estuvo malo tampoco. No, yo pensé que usted no iba a hacer de esa guerra sucia. Claro. O sea, también y de paso le dijo que era él el dueño, ¿no? Claro. Y bueno, y más inteligente Keiko en el tema de agarrar su plan de gobierno y preguntarle cosas de su plan de gobierno. O sea, bien, hay candidatos que sí se prepararon o que sí por lo menos manejaron un rumbo bastante bueno. Sí. Aprovechar los dos minutos, PPK, bueno, bastante leído, pero vamos. La pregunta que le hizo Vero Mendoza a PPK, a Toledo, ¿no? Sí. ¿En qué se diferencia usted de PPK? Claro. Como para que Toledo lo embarre un poco. Claro. Y Toledo no quiso. No, Toledo fue bastante gentleman. Así es. Lo que pasa es que si lo embarraba también podía salir salpicado. Toledo que no terminó dos veces su discurso. No, Dios eso mío. Le ha pasado a muchos candidatos. O sea, el timing. No, pero el rochoso fue él porque él arrancó, con él arrancó. Bueno, Toledo ha sido el blooper de este debate, totalmente. ¿No? Porque en verdad ha tenido un montón de episodios. Ese episodio donde hay incluso donde cruza GIF, la cámara. Donde cruza la cámara. Demasiado. Y el así radio, es. Con todo mi corazón. Sí. Claro, a ver, quiero saber si yo no escuché mal, porque en un momento, cuando Toledo está hablando, él dice, yo le pido a Dios que pase esto, pero yo le pido a Dios, no sé qué, yo le pido a Dios esto, y al final dice... Yo le pido a Dios que el país no caiga en manos de Kuczynski, fue el que dijo, ¿sí? Y en ese momento le cortan el micro. No sé si dijo Kuczynski. Y no, creo no que nadie ha reparado en ese detalle. No, los detalles mordidos han sido, creo que de los porque más en ese momento le cortan el micro, porque ya había acabado su tiempo, y a mí me... Ruego a Dios que el Perú no caiga en manos de Kuczynski. Bueno, yo no sé, hay que revisar esa parte del audio. La otra mordida salvadora fue la de Antelo Flores Araoz contra PPK. Antelo ya estaba a punto de entrar al Panama Paper y ¡pa! Se acaba el tiempo. Sí. Exacto, se acaba el tiempo. Se acabó el tiempo de Antelo. Justo antes del Panama mal Paper. Mal timing. No hay timing. Pues. Ahí debió de frente a la yugular. Y abajo el cronómetro, ¿no? Y eso en verdad te hace... cualquier media training, cualquier candidato más o menos preparado hace un ensayo de sus tiempos, ¿no? Se mide y, ensayo. Claro, por supuesto, ¿no? Claro. Entonces creo que ellos mismos no se han tomado en serio el debate porque hay algunos como Keiko que, bueno, podemos discutir contra Keiko un montón con su de papel cosas, firmado, pero Keiko ¿no? estaba muy bien. Incluso el cierre de Keiko... Y fue mucho más importante que cualquier otro bloque de Keiko. Y otra así persona es. Que me pareció muy bien preparada y que lo hizo muy bien fue Verónica Mendoza. Sí. También. Me pareció, o sea, muy buen ritmo. Al margen de que puedas estar o no de acuerdo con ella, me pareció que su discurso, la forma de dirigirse, suavecita, la forma, ¿no?, de articularlo, lo hizo estupendo. Estuvo muy suavecita. Estupendo. Sí. No, y bueno, al margen digo de estar o no de acuerdo. No, claro, dirigirse. De las mejores, ¿no? Sí. De las mejores. PPK no me gustó mucho. Barnechea me ha obligado, ¿no? A Barnechea muy leído. Entra. El roche fue, porque había un momento en el que tú hablabas dos minutos, ¿no es cierto? El candidato hablaba dos minutos, y luego tenías la posibilidad de preguntarle, ¿no es cierto? Claro.
era preguntar por 30 segundos. Así es. ¿No? Y luego él hablaba por 2 minutos y el otro le podía preguntar por 30 segundos. Bueno, hubo algunos que preguntaron cuando había algo que capitalizar. Por ejemplo, Verónica Mendoza le pregunta a PPK, ¿no es cierto? A Toledo. Pero Barnechea, por ejemplo, decidió no preguntarle a la persona con la a Gregorio Santos. No le preguntó nada, no, lo ignoró por completo. PPK tampoco le preguntó nada a Antero Flores Arauz, ¿no? Y eso también se vio feito, ¿no? Claro, como que lo que pasa es que los también... los ningunearon. Exacto, pero también Verónica Mendoza en sus respuestas eran unas respuestas que no estaban dirigidas a Toledo, sino estaban dirigidas fundamentalmente a Keiko y a PPK. Sí. Porque... sí. Igual Goyo Santos, su discurso también, porque tú tienes que aprovechar esos minutos en Televisión Nacional. Y a veces, ¿cómo me voy a pelear? Verónica Mendoza no tiene por qué pelear con Toledo, porque Toledo en este momento no le significa nada. Usó a Toledo para irse contra PPK. Exactamente. Claro. Y Goyo Santos usó a Barnechea para hablar a la Nación, no para hablar con Barnechea. Incluso Goyo Santos se queda sin preguntarle a Barnechea, porque hace toda su introducción de 30 segundos y se quedó sin la pregunta. Se quedó con la invitación en la Exactamente. Mano. Exactamente. Dios. Entonces creo que también eso hay que verlo, ¿no? Porque los mensajes también son implícitos, porque uno dice, ¿por qué Verónica Mendoza no entró al clinch con Toledo? Porque no le interesaba entrar al clinch con Toledo. No, no. Su público quería era utilizarlo. Otro. Ahora, Carlos de la Cruz me recuerda acá por Twitter que dice, la que no escucharon fue a Toledo, el peruano. Sí, sí, eso salió mordida, eso antes dijo. De que entre... Exacto, eso dijo, pero bueno. Salió mordida, ¿no? Sí, salió mordida. Pero, claro, y ahora, también hay que ver que PPK también no pasó por un media training, porque es muy sencillo. Hoy ha dicho que él leyó porque él tenía que aprovechar el minuto que le daban, o los 2 minutos que le daban, y si no leía, se podía pasar del tiempo. Así es, pero a ver, su campaña es el candidato que sí sabe, PPK sí sabe. Y un candidato que sí sabe no necesita el papel. Claro. Si se acabó el recreo, claro. Estudias en el recreo, no necesitas salir de clase. Exactamente, exactamente. Hola, buenas noches, estoy Capital. Hola. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Habla José de Tosica, Mariela. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Buenas. Bueno, definitivamente el formato de ayer, el debate, ¿para qué? No pasó nada. Los pocos minutos que tenían los candidatos para dar respuestas o apreciaciones, tampoco no se vio bien el tema. Solamente una consulta, bueno, una pregunta. Como estas elecciones están bien variadas, el absurdo, te estoy hablando de un absurdo realmente, imaginemos que gane las elecciones o pase la segunda vuelta Gregorio Santos. Bastante absurdo. Siendo procesado en estos momentos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que nosotros veamos estas elecciones con una persona procesada? Eso es todo, gracias. Es la misma pregunta que nos hacemos todos, José, y sí. Que desluce enormemente el proceso. Tener a una persona todavía en espera de sentencia con delitos bastante fuertes y que, caray, aproveche esos momentos que ningún reo tiene para hablarle al país de esa Así manera, es. Cogiendo una constitución que él mismo vapuleó. Sí. Vamos, es un poco hipócrita. Pero creo que revela la precariedad que no solo ha tenido este proceso electoral, porque en verdad, sino que ha tenido todo el sistema político peruano. Porque claro. En verdad, en la comunidad internacional debemos estar haciendo el ridículo. ¿Por qué? Porque somos es una elección donde a 15 días de la elección... está procesado por delitos de corrupción y en verdad, claro, uno se pone a pensar qué otro ejemplo tenemos y en verdad vamos a ser el único país en Latinoamérica que tiene este tipo de problemas, ¿no? Porque en verdad ni siquiera países con democracias tan precarias como Ecuador o Bolivia tienen este tipo de problemas a escasos días de la elección, ¿no? Entonces, claro, Coyo, no debió ni siquiera poder inscribirse. Hacemos una pausa, pero recuerda, este fin de semana es el proceso electoral, este fin de semana es día de elecciones. Vas a salir de tu casa con toda tu familia seguramente, así que protege tu casa, protege tu hogar. Échale llave a todo y también contrata a Verisure. Un sistema modernísimo que en menos de 24 horas protege toda tu casa, se conecta centrales, pone cámaras, activa alarmas, evalúa situaciones y todo lo demás. Así que gracias Verisure. Si quieres Verisure, recuerda 0800-1010 o verisure.p. Gracias. Radio Capital. Porque está de moda eso de entrar con todo apagado, prendido, los micros chancados, que uno habla y no habla. Hay que saber acá si está todo bien. Urbano, no sea miserable. Apágame el micro. Porque estás al segundo piso y ahí sí.
Págame el micro, Urbano. Por si acaso. Pobrecito. Cuando prende. Bueno, este es Capital, donde tu opinión importa. Mariela Patriu y Jesús Vélez contigo hasta las 9 de la noche. Y estamos con Gonzalo Banda, él es analista político y con él conversamos acerca de las frases o los momentos que más o menos impactaron sobre el debate de anoche. Llámanos y participa al 212-5353 y al 0800-24802. Y uno de los gestos que más llamó la atención fue sin duda en la última parte del debate, la carta que firma Keiko Fujimori y mencionando, mirando los ojos al peruano pero bajando la mirada al segundo y diciendo nunca más un 5 de abril. Nunca más, o sea, es de lo, digamos, lo más efectista que le he visto decir a Keiko en los últimos meses de campaña. Claro, la pregunta es... ¿Qué es el fujimorismo sin el 5 de abril, no? Sin el 5 de abril, el fujimorismo no tiene sustancia metafísica. No el tiene Perú es un antes y un después del 5 de abril. Así es. Pero el fujimorismo también es un antes y un después del 5 de abril. Es un partido de nacimiento a las reformas que emprendió Fujimori y a las que, en teoría, de las que... Como que negarlo es como negar a sí mismo, ¿no? Entonces, claro, la identidad, pero es un documento lleno de negaciones. Tiene que ver con, voy a respetar la no reelección presidencial, voy a entregar las comisiones de fiscalización a la oposición en el Congreso y el tema del 5 de abril que fue el cierre. Así es. Y bueno, creo que ha sido, como lo conversábamos antes, creo que ella quiere pincharle la llanta un poco a la manifestación que va a haber mañana, ¿no? Mm. Entonces ella está anticipándose, está diciendo, mira, para aguantar un poco las posibles consecuencias de la polarización que surjan, porque tal vez la marcha mañana es multitudinaria. Bueno, me adelanto y voy a decir que esta marcha no tiene mucho sentido, porque en el fondo yo me estoy comprometiendo a que no va a haber 5 de abril. Está buscando frenar cualquier gesto en contra de ella. Exactamente. ¿No? Lo cual entonces, tiene muchísima lógica. Políticamente, como gesto, uno puede decir se adelantó mucho, pero también puede ser que haya sido en el momento preciso, no justo antes de la marcha. Claro, porque la marcha de mañana podría ser un germen perfecto para más antifujimorismo. Exactamente. Entonces ella está queriendo quitarle piso. Es lógico, totalmente lógico. Cualquiera haría lo mismo. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Sergio Velarde. ¿Qué tal, Sergio? Adelante. ¿Qué tal? Quería comentar acerca de lo que habló tu panelista, tu invitado. De lo de la carta del cierre de Keiko. Uh-huh. Bueno, que fue una de las pocas de las cosas buenas que supuestamente hizo Keiko, eso fue lo que dijo tu panelista, pero lo que me parece increíble es que, habiendo dicho eso, tú eres tan antifujimorista, tan anti-Keiko, que simplemente cambiaste de tema y hablaste de lo bien que habló Verónica Mendoza. Estamos hablando de Keiko. Estamos hablando ahorita de Keiko. Sí. En este momento específico. Me imagino. Estamos hablando. Mira, estamos hablando y cada quien habla como le parece. Yo puedo estar, yo puedo criticar algo de Keiko Fujimori con todo el derecho. No, y tú claro, tienes todo el derecho, claro. Y tú tienes todo el derecho de apoyarla si tú quieres. Cualquier cosa que dice Keiko siempre dices... O sea, siempre dice que está mal. Por supuesto que ese cierre de Keiko, que fue para mucha gente muy bueno, y me imagino que para los antifujimoristas, ¿no?, muy malo. De hecho, tú vas a comentar que fue... Sergio, que fue en verdad, malo, ¿no? Sergio, en verdad el mundo es mucho más allá de bueno o malo, blanco, negro, día, noche, cuchara, tenedor. Tiene un montón de matices y justamente el tema es eso, la cantidad de matices que esa carta tiene. Y decir que fue bueno o malo, en verdad es un... Mira, yo no voy a decir que sea bueno o malo, pero sí voy a analizarla si es que tú me lo permites, ¿no? Ahora no te vayas a molestar por lo Sergio. Que voy a decir. Pero, por ejemplo, tú con no Gonzalo... Claro, ahora con Gonzalo estábamos hablando fuera de cámaras y decíamos, Keiko Fujimori negando el 5 de abril, suena un poco raro, ¿no? Sí, hay claro. muchísima gente que no le cree, hay mucha gente que dice, imposible, ¿no? Claro. No le creo nada, lo está haciendo porque algo hay detrás, pero también está la otra lectura que es la que tú tienes, ¿no? O sea, negar Keiko Fujimori el 5 de abril es casi como negar a su padre, como claro. negar al mismo fujimorismo per se. Negar las reformas que fueron posibles gracias al 5 de abril, porque gracias al 5 de abril se convoca una nueva asamblea constituyente para hacer una constitución, se convoca a una nueva elección, se hacen una serie de reformas en las Fuerzas Armadas, en el Poder Judicial. Esto permite un montón de políticas que finalmente fueron
para los fujimoristas exitosas, ¿no? O sea, creo que defienden su modelo. Entonces, claro, es muy complicado hablar de una identidad política. Como negarse a sí mismo. Exactamente, ¿no? No se puede hablar de un fujimorismo sin el 5 de abril. Es muy complicado. Es el 5 de abril engloba el pragmatismo fujimorista por excelencia. Sí, jueces, sí. Exactamente. De hecho, hay dos párrafos también que involucran mucho de la idea que han arrastrado muchos fujimoristas en estos años. Me comprometo a profundizar el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, recordemos lo que ella dijo hace un poco de tiempo, y a reparar a las víctimas de la violencia, así que también tuvo frases bastante fuertes en la última parte del año pasado, así como a las mujeres afectadas por el programa de salud reproductiva. Así es. O sea, a eso íbamos con la cantidad de situaciones contradictorias respecto a la filosofía fujimorista, o si se puede llamar de esa manera, y a lo que Keiko plantea con este documento. Sí, claro, es como una especie de ayornamiento de Keiko. Keiko se está... es la Keiko después del discurso de Harvard, ¿no? Es la Keiko que intenta moderar su discurso porque sabe que tiene una gran resistencia en un sector de la población y que también, bueno, válidamente puede decir, oye, no voy a llegar a la presidencia si sigo con esta polarización. Entonces es momento de pasarnos un poquito a comprender a la ciudadanía que no nos quiere. ¿Y por qué no nos quiere? Por un montón de cosas. Entonces intentemos comprender por qué no nos quiere, ¿no? Si hace 10 años yo era capaz de hablar pestes de la Comisión de la Verdad... lo ha dicho hoy día en una entrevista desde Arequipa. Así es. Lo ha dicho. Ha dicho, yo antes tenía un discurso mucho más radical con respecto a la CBR, pero desde el debate del año 2011, dijo, yo cambié mi punto de vista. Exacto. Y desde ese momento sostengo otra cosa. Sí, también, ¿no? Tiene derecho, bueno, a cambiarlo, tiene derecho, ¿no? Tiene derecho. Ojo, pero antes de ese allá cambio... Allá sí le creen o no le creen, ese ya es problema de cada uno. Antes de ese cambio fue la congresista más... ayer. Exactamente, porque y Kenji es el congresista más votado del fujimorismo, y a Kenji yo sí apuesto que Kenji no va a decir nada de lo que está diciendo su hermana. Bueno, vamos a ver si Kenji puede decir algo en algún momento sobre algo. Exactamente. Tal cual. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por tu visita aquí en Capital para tratar de cubrir algo que tuvo demasiadas aristas anoche por la cantidad de desorden que tuvo el evento, pero que nos deja... No sé si las mismas dudas de lo que vamos a decir el domingo. A ver, mira, si los debates aclaran algo, este no ha sido un debate. Así es. Ojalá no sea este el caso. No, este no ha sido un debate. Este no ha sido, si es aclarar algún debate, este no ha sido un debate para nada. Gonzalo Banda. Gracias, Gonzalo. Pausa y regresamos con más esta noche aquí en Capital, donde tu opinión importa. Gracias, chao. Radio